Pablo, si hay algo que no le falta a esta conversación es apasionamiento, pero el apasionamiento tiene la cuestión de que los apasionados por ahí nos olvidamos de quienes nos van a escuchar, que tienen un límite con la oreja y con el tiempo. Entonces, yo te pediría que nos centremos en las empresas de triple impacto. Fantaseemos que la pandemia pasó y fantaseemos que estamos en la pospandemia. ¿Y cuál va a ser la tendencia de los negocios o del triple impacto en las empresas? Yo te pediría, si, yo sé que es difícil lo que te voy a pedir, pero si pudiera haber un ejemplo en el que nosotros, los que no estamos en esto, podamos entender esas empresas en las que hay una vertiente económica, una vertiente social y una tercera vertiente que es no destruir al planeta o respetar al planeta. Bueno, yo te puedo contar esta empresa que estoy yo, 3C Construcciones, surge justamente a partir de un empresario que casi se recibe de médico, no dejó, y que se dedicó a muchas cosas y es un emprendedor, un inventor. Bueno, él tiene salones de fiesta y tenía la inquietud de cómo generar fuentes de trabajo sostenible a la gente que nadie quería emplear. Él veía que él está en las Sierras Chicas, tiene varios salones y veía que en el pueblo hay gente que nadie le quiere emplear. Bueno, ¿qué pasa con esa gente? ¿Cómo hacemos para emplearlo? Porque si no le empleamos, son un problema para todos, digamos. No es solamente el problema de ellos, es un problema para todos. Entonces, empezó a estudiar, bueno, es un camino largo y se empieza a encontrar con esto de que los más vulnerables, estos inempleables, vivían muchos de la basura. Vivían en medio de los basurales, vivían de la basura y demás. Entonces, bueno, te hago corta la historia. Un poco la conclusión fue, estudiando también, no solamente una búsqueda, no es solamente una cuestión intuitiva, empezamos a ver que las personas vulnerables para ser empleadas requieren, por un lado, que las tecnologías productivas que uno les proponga sean tecnologías apropiadas, o sea, hacer tecnologías a partir de lo que ellos ya saben hacer. Otro concepto es que lo que vos hagas de económicamente esté centrado no tanto en lo global, sino en el desarrollo local. O sea, vos, por ejemplo, esta tres construcciones es un sistema constructivo que hace que con unas maquinitas que no requieren ni agua ni luz, o sea, no contaminan nada, te permiten transformar grandes cantidades de residuos plásticos y de madera, que son los de más difícil disposición final, en una construcción que es mucho más rápida y mucho más eficiente energéticamente que la construcción tradicional. Y la tecnología para producir esos bloques, que son los bloques 3C, se instala con 200 mil pesos. O sea, una tecnología muy barata y que permite producir a niveles industriales sin usar agua ni luz, y que está pensada para generar comunidades de empleo en estos lugares vulnerables, ¿sí? Como armar micro franquicias sería, o microempresas de este sistema constructivo. De esa hay mucho estudio detrás de esto porque, por ejemplo, una cuestión económica es que vos te evitas todos los intermediarios del ciclo de la basura. Vos en la basura tenés el que recoge, se paga un flete al centro de acopio, el centro de acopio le paga un flete a Buenos Aires, en Buenos Aires se procesa y recién va con. Ahí todos esos cobraron. Vos acá con esta tecnología, en el mismo basural o en el mismo lugar del vulnerable, haces el producto terminado, te ganás todos los intermediarios. Y entras en el mercado de la construcción, que es un mercado que mueve mucho dinero. Entonces, bueno, con esas cuestiones que las sabemos como empresarios, combinadas con tecnologías adecuadas que la gente sepa usar, te permiten hacer un muy buen negocio para todos, también del criterio de distribución del negocio, ¿no? Ahí es una cuestión de lógica de cómo y por qué las ganancias y los ingresos se distribuyen de tal o cual manera, ¿no? Y cuánto vale el trabajo de cada uno, es replantearse esa cuestión, ¿no? Pero vos fíjate. ¿Qué enemigos le aparecen a este planteo? Porque yo creo
que todos aquellos que terciarizan o que viven de la especulación deben estar preocupados con este tipo de cosas, ¿no? Mira, ahora otra tendencia que hay es que también el mundo financiero se está volcando a invertir en este tipo de cuestiones. Hay un movimiento muy interesante, podés buscarlo en internet, la banca ética. Justamente esta mañana daban un taller de banca ética. Hay un español, Joan Melé, que bueno, dice esto, ¿no? Nosotros ponemos nuestro dinero en el banco y el banco nos da un interés. En el mejor de los casos, ¿no? Pero nosotros no sabemos qué hace el banco con esa plata. Entonces, ¿por qué no empezamos a exigir a que nos rindan cuentas de si se hacen cosas buenas o malas con la plata que nosotros estamos invirtiendo? Y que aparte de generar los intereses, nos digan a costa de qué se están generando esos intereses. Si es a costa de un negocio que degrada el ambiente, que provoca alguna cuestión social discutible, o si es para empresas. Bueno, entonces este movimiento también está generando que del mundo financiero, el mundo financiero tiene un único interés, que es ganar más dinero, digamos, ¿no? Pero si la gente que invierte en el mundo financiero tiene el interés de hacer otras cosas, eso va generando y están creciendo exponencialmente en el mundo lo que se llaman fondos de impacto. Son fondos de dinero donde la gente invierte, aparte de para ganar su plata y resguardarla, para que con esa plata se hagan cosas de este tipo. Es una tendencia también que está en crecimiento. Bueno, Pablo, ha sido absolutamente interesante. A mí me gustaría que vos dejes el mensaje o los mensajes finales que a vos te parezcan que Juan Pueblo, que se encuentra por primera vez con este tipo de cuestiones, donde hemos pasado del valor de la palabra, dialéctica, diálogo, los griegos, la escucha, el equipo de salud y finalmente el triple impacto. ¿Cuál es el mensaje que a vos te gustaría que quede? Bueno, mira, yo la verdad que el último mensaje lo hago en forma de homenaje, porque yo estoy hablando con vos porque nos puso en contacto un médico que yo aprecio mucho, el doctor Sánchez, le decimos en mi familia, Roberto Sánchez. Roberto Sánchez, El doctor Sánchez era el médico de la familia. En una época en que el médico iba a tu casa, llegaba con el maletín. Nosotros vivimos una situación muy particular porque mi abuela paterna estaba enferma de diabetes y estuvo agonizando y muriendo en casa durante 10 años, ¿no? Entonces, y el doctor Sánchez iba y nos curaba a todos. Y cada vez que iba nos curaba, más que nada, conversando, señor. escuchándonos, hablando. Era un momento de hablar y todos pasábamos y vos cómo estás, y se quedaba hablando con mi mamá, con mi papá, y hablaba, y yo de chico recuerdo la sensación de que él llegaba y todos nos curábamos con el diálogo, ¿no? Entonces digo, ¿cuál es el mensaje final, aparte de ese homenaje a ese doctor de antes que había, ¿no? Digo, el desafío que tienen, creo hoy, el personal de la salud es volver esas raíces, incorporando lo nuevo, indefectible. Esta tecnología, la forma de trabajo, la medicina ha cambiado muchísimo, pero esa esencia del diálogo, de escuchar al paciente, de la relación humana, creo que es innegociable, ¿no? Así que, bueno, Señor. ¿cómo hacerlo? Ya es pregunta para ustedes. Parece que es muy importante lo que acabas de plantear y tiene que ver con que en vez de combatir a las máquinas, lo que tenemos que aprender es hacer buenos equipos con las máquinas. Totalmente, Porque sí. las máquinas no van a poder reemplazar lo que hace la palabra. Sí van a poder llegar a tan buenos diagnósticos o mejores que los de nosotros, pero lo que no van a poder hacer es generar la empatía que genera alguien que se puede poner un rato en los zapatos del otro. Totalmente. Pablo, yo como agradecimiento a todo lo que vos nos planteaste, voy a compartir con vos y te voy a dedicar un cuentito o un relato
que a mí me gusta mucho. Hace unos años, en Seattle, Estados Unidos, se realizaban las Olimpiadas para discapacitados. Y en la largada, la carrera de 100 metros llanos, estaban los discapacitados neurológicos. Estaban en posición de largada y en la señal de largada salieron todos los atletas, pero no precisamente disparados, todos menos un muchacho que tropezó en el suelo y se cayó. Y en el suelo empezó a llorar. Los otros ocho, cuando escucharon el llanto, disminuyeron la marcha, pararon y empezaron a volver. Cuando llegaron hacia él, una chica con síndrome de Down se arrodilló, le dio un beso y le dijo: "Ahora vas a ganar". Lo ayudaron a levantarse y entrecruzaron sus brazos en la cintura y todos juntos fueron hasta la llegada. En ese momento, todo el estadio estaba de pie y durante largos minutos aplaudieron. Y en ese momento no había ningún par de ojos que estuviera seco. Desde ese momento, todas esas personas cuentan esta historia. ¿Y por qué la cuentan? Porque en la vida más importante que el triunfo individual es el triunfo de todos. Yo, queridos amigos y Pablo, creo que esta historia la tenemos que guardar en nuestro corazón y rescatarla toda vez que alguien necesite que nosotros disminuyamos la marcha y hasta cambiemos el rumbo para marchar todos juntos. Muchas gracias y seguiremos comunicándonos. Ojalá, gracias a ustedes, gracias a todos y que sigan bien.